Atención, porque en horas de la madrugada de hoy el tramo que una Pailitas con Pelaya fue blanco de un atentado terrorista por parte de la guerrilla del ELN. Hasta el lugar hizo presencia un grupo antiexplosivos del Ejército Nacional para descartar otro objeto similar y garantizar la seguridad de los transeúntes de esta vía. En otro hecho, en la base militar de San Isidro de Pailitas, el ejército frustró otra acción similar, ya que el GAO, perteneciente a este mismo grupo delictivo, pretendía mediante explosivos tipo tatuco afectar esta guarnición, que por fortuna solo dejó pérdidas materiales. La doble calzada de la vía Pailitas-Pelaya en el sur del Cesar fue blanco de un atentado con explosivo de la guerrilla del ELN en hechos ocurridos la madrugada de este viernes. Especialistas antiexplosivos del ejército llegaron al lugar para descartar otro artefacto similar que afecte la movilidad de la zona. El hecho se registró en las primeras horas de la madrugada en el kilómetro 16 vía La Mata San Roque, jurisdicción de Pelaya, sur del Cesar, a la altura del puente Caño Sucio. La fuerza de tarea Martes Especializados en Explosivos hace presencia en carretera para descartar la presencia de más artefactos explosivos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.